Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Draken Sand para continuar por aquí con lo que sería el evento de caza mayor. Bueno, como veis, ya soy level 100, es aproximadamente desde hace 4 días, lo que pasa que no he podido grabar, entonces, bueno, pues no os he enseñado cuándo he subido a level 100. Aparte que lo estuve haciendo con pergaminos, os lo recomiendo encarecidamente si tenéis un grupete de gente con la que poder ir en condiciones, ¿vale? Hay por aquí unos... esto no... bueno, creo que ya no me salen, ¿vale? Pero hay unos pergaminos de enciclopedia que es del 500% de experiencia. Dura una hora, pero durante esa hora, de verdad, podéis subir un montonazo. Si utilizáis luego después alguna cosita de estas, de sitios que sean mapas buenos para poder ganar experiencia de forma, digamos, rápida, pues, oye, perfecto, que vaya matando a la gente y mientras tanto vosotros subís experiencia gratis. Así que, ya os digo, yo he subido muy rápido. La gente, de hecho, me lo habéis comentado, el tema de que, madre mía, qué rápido ha subido, tal. Bueno, pues ha sido por eso. Entonces... os quería enseñar una forma de hacer el evento, ¿vale? Que me lo ha dicho Mali y ese, a los cuales se lo agradezco un montón, porque yo iba a hacer el evento a la forma antigua, ¿vale? Que era básicamente pues yéndome a un boss, llámese Eredur, y partirle la cabeza. Y ya está, no tenía más. Hacer 100 veces eso hasta conseguir el bono de 100. Y una vez conseguir el bono de 100, pues ya empezar a hacer otros bosses en dificultades mayores, etcétera. Entonces, yo ahora mismo tengo esta alternativa, que os la planteo por si acaso alguno de vosotros os sirve. Básicamente se trata de venir a Nahuatlán, ¿vale? El mapa este tenéis que venir en normal, ¿vale? No hay que hacer nada especial. Pero luego después os tenéis que venir hasta este punto, ¿vale? Donde aparece la cámara de Panoltiaco, que está en la parte de abajo, es la cámara de la izquierda. En esta cámara vais a tener que entrar en Infernal y aquí va a ser donde van a ocurrir dos cosas. Por un lado, vais a tener esta cámara aquellos que tengáis ya las misiones para poder acceder a Cardoon, ¿vale? Esto es importante. Si tenéis ya lo del tema de Cardoon, esto os aparecerá porque es una parte de las misiones a través de las cuales se atraviesa, que de hecho me lo preguntasteis por ahí en un... lo dejasteis en un comentario tal, y os contesté lo del tema de Harlon, ¿vale? A través de Harlon, a través del embarcadero era como se hacía antes, pero ahora hay que hacer un grupo de misiones y se termina aquí o bien, según me han dicho, también en desierto, ¿vale? Luego después si no es así pues me lo decís en los comentarios, ¿vale? Si no es exactamente eso. Yo es que esto lo hice hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo. El caso es que si tenéis la cámara del Panoltiaco, podéis hacerlo aquí sin necesidad de hacer llaves de la pericia, sino que directamente entréis, vais a tener que entrar en dificultad infernal, eso sí, y una vez que entréis tenéis 3 centinelas y un boss, lo cual supone progreso del evento. Son 300 creo por cada mini y luego después el boss que da más. Ahora mismo estoy en 9706. Para que tengamos un control, ¿vale? Ojo, voy con esencias de vigor, o sea que... pero esencias de vigor de las extraordinarias. No es por nada en especial, es simplemente para hacer esto un poco más rápido y ameno, ¿vale? Así que, bueno, pues evidentemente voy con 400 y pico mil de año. No os he contado nada sobre el equipamiento que tengo, porque no es un equipamiento definitivo. Y creo que no merece la pena ni siquiera que perdamos tiempo explicando lo que no llevo, básicamente. Que es un equipamiento en condiciones. Voy simplemente pues con un equipamiento que ahora mismo ya os digo, tengo 437.000 de años, pero son falsos. Entonces, digo que son falsos en el sentido de que realmente no tengo ese daño, ¿vale? O sea, esto es una cosa que es para este vídeo y ya está. No le deis muchas más vueltas. Así que como os digo, ahora mismo vamos a ver lo que es el tema del progreso del evento en este sitio. Son 3 minis, más luego después el boss. Y particularmente... he estado haciendo Eredur hasta que me han dicho lo del tema del sitio este. Y creo que se le saca bastante más progreso al sitio este. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya veis que esto es infernal, o sea que lo podríamos hacer perfectamente en otro nivel de dificultad. Pero bueno, lo estoy haciendo en este simplemente por... en otro nivel de dificultad me refiero, de estar utilizando otras esencias. Pero bueno, que es para un vídeo, no hay problema. Vale, vamos con este mini. Con este hay que tener un poco de cuidado, porque te puede poner cosas como silencios o como espinas y tal, y se hace un poquito más molesto que el otro, ¿vale? Aparte que como te enganche, en mi caso concreto, que no tengo resistencia, si no tengo armadura, a mí me hace bastante polvo. Entonces tengo que andarme un poco con cuidado en ese sentido para que no me reviente. Pero bueno, que si no es vuestro caso, pues perfecto. Creo que esta es una alternativa muy buena para hacer el evento en ese sentido. Al guardián, como lo que va haciendo son básicos, no le afecta el tema de que le metan silencio, ¿eh? Os lo digo por si os lo preguntabais, no afecta. A mí, sí. Vale. Este, evidentemente, con menos daño, pues se tarda más tiempo, ¿vale? Pero tampoco es una cosa de volverse loco. Hay que intentar conseguir el 100% de bono. Este me lo voy a guardar, ¿vale? Porque como es el que es, pues me lo guardo. Vale, voy por un 15%. Hay que llegar hasta el 100% de ese bono.
¿Por qué hay que llegar hasta el 100%? Porque evidentemente cuando estás al 100% quiere decir que vas a obtener más insignias de caza, por lo tanto más progreso en el evento. Y ahí es cuando empiezas a hacer bosses de mayor dificultad para que te den el máximo posible. Pero hasta llegar a ese 100%, lo suyo es hacer cosas de este tipo, ¿vale? Cosas en las que tampoco hagamos gasto ni nada. Y ya está. Y poquito a poco pues vamos sacando ese bono. Este boss, lo bueno que tiene, que todo lo que hace son ataques a distancia, ¿vale? Si lo tenéis siempre un poquito separadito de vosotros, siempre va a hacer esos dos ataques, ¿vale? Va a lanzar como si fueran los juegos esos de Cali, esos que acabáis de ver. Y si no, va a lanzar una bola como la de Osoro. Ya está. Pero como la lanza en línea recta, no persigue ni nada de nada, es relativamente sencillo esquivar. Me comeré una y me mataré, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Necesito un guardián. Me tengo que acordar de lo del tema de sacar guardián, porque si no, de verdad que sufro, cuando me pillan. Bueno, ya veis que además, pues como siempre, sacamos un montonazo de cositas. O sea que muy guay en ese sentido el tema de estar haciendo esto, porque bueno, pues puedes farmear aquí tranquilamente. Y como veis, aquí al final del todo aparece lo que es la ciudad arrancada de Cardoon, ¿vale? Esto entiendo que habrá que hacerlo como parte final de un grupo de misiones para poder acceder al sitio. Esto, pues me imagino que lo habrán cambiado en algún momento, con el tema este de darle un poco más de sentido a que se continúe ahora todas las misiones en lo de Cardoon, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me parece una forma interesante. Vamos a ir con Blanca, ¿vale? Bajo la mitad los daños, son 218.000. Simplemente por probar, a ver qué tal se hace en ese nivel, entre comillas, de dificultad, ¿vale? Como veis, tengo un montonazo de cosas por aquí que he ido consiguiendo. Anda, muérete y estate quieto. Ahí, gracias. Vale, vamos a ir para adentro y vamos a ver esto. Quisiera enseñaros a modo muy rápido, ¿vale? Voy con la ira salvaje de Osoro. Simplemente porque, aunque esto me da muchísima vida, lo que es el tema del enigma, me da muchísima vida, con la venganza venenosa aracna no termino de ir todo lo bien que me gustaría, ¿vale? Necesito tener más objetos de velocidad de ataque para que me salga rentable ir con tan poco daño, ¿vale? Porque realmente bajo bastante daños en cuanto llevo equipado eso. Así que, por eso, bueno, pues un poco porque lo sepáis, la combinación que estoy utilizando y el porqué. Aunque, como os digo, como el equipamiento no es ni mucho menos definitivo, pues tampoco le quiero dar mucho bombo a lo que llevo. Vale, antes hemos conseguido eliminar todo esto antes de que se acabara el tema de la conmoción. Ahora parece que también, ¿vale? Bueno, bastante bien en ese sentido. Bastante bien. Vamos a ver esto. Un segundito. Vamos a ponerle esto también. Y esto, en cuanto entra al bono de electrificación, fijaos cómo baja, ¿vale? O sea, es una burrada el bono este. Porque si nosotros le vamos disparando, fijaos, por ejemplo, con este primero que viene por aquí como muy gallardo, ¿vale? Le vamos pegando, fijaos lo poquito que le baja la vida. Pero en el momento en el que entra ya el bono y le metemos aparte lo del tema este de la Singu, fijaos cómo caen, o sea, como chinches. Es una maravilla. Vale, vamos a ver esto. Vale, este ya va electrificado. Quiero probar qué tal voy tanqueando. Vale, este sí me lo tanqueo. El que tiene que salir ahora no me lo tanqueo ni de coña. Vale, ahí queda gente todavía por aquí abajo. Vamos a terminar con ellos. Vale. Y esto, fijaos que ni utiliza, o sea, sin utilizar la Singu, aún así acabas con ellos relativamente fácil. O sea que muy contento con el tema del emomago este que me dijisteis. Por si quedaba alguna duda, os lo reseño un poco por el hecho de que, evidentemente, pues voy subiendo un vídeo cada 4 o 5 días. No estoy haciendo una cosa continua de vídeos, ni mucho menos. Simplemente, pues un poco por lo que os dije, porque así pues vamos viendo un poco evolución del personaje y tal. Y creo que es un poco más ameno a nivel de serie. Y sobre todo porque, bueno, pues luego después, más adelante, pues iremos abriendo otras vías de series, ¿vale? Porque tengo que subir los otros personajes también y todo eso. Y me gustaría abrir como distintas cosas. Así pues tenemos un episodio que sea del mago. Vemos un poco qué tal va el mago, etcétera, etcétera. Vale, voy a ir poniendo ya esto, que si no, al final la diño por no cambiar cosas. Vale, vamos a darle por aquí un poquito de caña. Se tarda evidentemente muchísimo más sin llevar las otras esencias. Es lógico, ¿vale?
pero aún así es una cosa que yo creo que más o menos, aunque vayas lento, se puede hacer. Lo digo más que nada porque no hay más niveles de dificultad, ¿vale? Lo tenéis que hacer en infernal, sí o también. Yo en mi caso, haciéndolo en infernal con blancas, voy un poco lento de más. Esto, evidentemente, las vueltas que he hecho antes las hago muchísimo más rápido. Ahora vamos a ver el boss, porque si esto es la antesala del boss, voy lento, ¿eh? Para estar en ese punto. Vale, guardián, guardián. Ahí, buena esa. Vale, este ya se va a morir. Perfecto. Venga, vamos a por el boss. Todo esto lo vamos a recoger porque estamos en infernal y me interesa guardarme estas cosas. Vale, vamos a ir poniendo por aquí a este. Vamos a venirnos para acá. Y vamos a intentar coger pues una posición de estas, un poquito alejada de él, para obligarlo a que vaya haciendo los ataques a distancia, que es como más o menos vamos más seguros. Ya le hemos bajado todo el escudo. O sea que fijaos que ha sido bastante rápido el tema ese. Vamos a ver por aquí. Nos quitamos. Sobre todo que no nos pillen los ataques cuerpo a cuerpo, porque dentro de los ataques a distancia estoy seguro que hacen muchísima pupa, pero como nos pille uno de esos nos va a destrozar. Y casi me como uno, o sea, lo he esquivado en el último segundo, pero mal. Vale, vamos a poner esto por aquí. Le vamos a poner por aquí otra Singu. Me voy a apartar. A ver cómo lo aguanta el guardián. Me lo destruye de una, o sea, cuidado con esos ataques, de verdad, que hacen mucha pupa. Que parece que no, pero porque vienen así como lentitos, parece que no pega. Y ojo, cuidado, Vale, en general, muy lento. Voy con 200 y pico mil de años. Voy con los casi un 30% de críticos. Es muy poco, ¿vale? O sea, soy consciente de ello, pero bueno, para que lo sepáis un poco las condiciones en las que estamos haciendo esto. Más que nada para que calculéis vosotros con vuestros personajes si os sale rentable o no, ¿vale? Porque a lo mejor no os sale rentable estar haciendo esto. Y preferís estar haciendo, pues eso, Eredurs en doloroso, lo que sea. Vale, vamos a ponerle esto otra vez. ¿Es lento? Sí, pero bueno, se puede hacer. O sea, se puede hacer. Si no tenéis otra manera, pues esto es bastante efectivo. Ya os digo que evidentemente voy muchísimo mejor de la otra manera. Y bueno, evidentemente pues todas las recompensas que sacamos pues bien están. Que eso también es de agradecer. Vale, voy a hacer una última prueba. Fijaos que hemos entrado un par de veces y ya llevamos 13.936. O sea que a ver, como progreso del evento de primera barra, para hacerlo aquí y llegar hasta el bono de 100 va bastante bien. Vamos por 18 ahora mismo. Hay que entrar y hacerlo 100 veces, ¿vale? Creo que dan un 1% de progreso por cada vez que entras. Vamos a meterlo así. Voy a saco, ¿vale? Vamos a ver en los próximos 7 minutos cuánto podemos progresar. Hemos empezado en 7.000 y algo. Vamos a ver cuánto podemos hacer en este ratito. Teniendo en cuenta lo que os digo, que vamos a ir bufados, ¿vale? Porque técnicamente con esto lo que estamos yendo es bufado, sin tónico ni nada, ¿vale? Simplemente con lo que son nuestro propio personaje. Si pongo el guardián no me muero. Si no pongo el guardián, me muero. Esto va así. Estaría bastante bien que lo recordara. Vale. Venga, todo fuera. Y a vuestra casa. Perfecto. Vale, vamos a ver por aquí. Que vengan estos. Metemos esto. Y a completo. Yo digo que, a ver, evidentemente con estos daños es otro mundo, ¿vale? O sea, como es normal, estamos hablando de que estoy metiendo pues 400 y pico mil de daño, ¿vale? Esto es irreal completamente. Os lo digo por si teníais algún tipo de duda. Anda, que le he metido los ojitos a esto. Muy bien. Bien hecho, crack, leyenda. A ver. De todas formas, este es el primero. Yo creo que este me lo podría tanquear, O sea que le estoy mareando porque le estoy mareando, pero creo que me lo podría tanquear. Vale, vamos a meter esto. Metemos esto. No sé cuál es su habilidad. Vale, silencio. Perfecto. Me viene bien porque silencio no me interactúa con nada. En el sentido de que
si lo piso, no ocurre nada especial. O sea, no me voy a morir por pisarlo. Simplemente... Bueno, silencio. Estos son espirales, no lo sé. Son como mis espirales, ¿no? Esto hace pupa. A ver. No, simplemente es un silencio, ¿no? Va. Simplemente no puedes hacer habilidades cuando estás encima. Ya está. No tiene más. Entonces, como digo, no, sí, hace un poco de pupa, ¿no? Parece. O he sido yo al lanzar la habilidad. No sé. Creo que es un silencio normal, ¿eh? Me estoy rayando. Puede ser. A ver. Fuera. Un segundo. Vale, no. Es un silencio normal y corriente. No hace nada. No baja, no chupa maná tampoco ni nada. Vale, perfecto. Vale, vamos a por el boss. Evidentemente, lo que os digo, así es infinitamente más eficiente. Pero, como ya sabemos... ¡Oh, Dios! Esa me la he comido porque no la he visto. Estaba encima de esto y no la he visto. Venga. Esta también es otra ventaja, ¿vale? Al no ser un boss, puedes resucitar en el mismo sitio en el caso de que tengas premium. Ahora sí te he visto. Crack, leyenda. No todos los días son fiesta. A ver. Vale. Otro por aquí. Y seguimos pegándole. Que ya os digo que lo otro lo podéis hacer exactamente igual. O sea, tampoco es una cosa que sea de volverse loco. Lo hacen más lento, evidentemente, pero bueno. Que yo, porque voy ahora mismo un poco en modo intentar avanzar todo lo que pueda, ¿vale? Vamos a intentar darle todo lo rápido que podamos a esto. Y a ver cuántos somos capaces de avanzar. Vale, y muerto. Perfecto. Venga, me han dado 100 ganzúas también. Y fijaos todas las... A ver, que son diamantes rotos y cosas por el estilo, ¿vale? Pero que están muy bien, ¿no? O sea, el hecho de entrar aquí simplemente por farmear ya me está gustando. O sea, no sé si durante el resto del tiempo, me imagino que sí, podrás entrar en la misma dificultad, lo mismo todo. O si esto será un mapa que solamente estará durante el evento. Entiendo que no. Es que fíjate tú. O sea, fíjate. Es que esto es una maravilla. O sea, esto es una maravilla. Bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar una vez más y a ver qué tal. Si pudiera hacer lo que me queda de sabiduría, también sería bastante feliz. Yo creo que durante este evento lo acabaré por completar. El tema de este nivel 99, ¿vale? No evidentemente toda la sabiduría, porque bueno, toda la sabiduría pues son jajas. Ahora pues miramos por eso el evento. Sabéis que normalmente me suele gustar mirar lo del tema de las recompensas y tal, pero bueno. No estoy haciendo ahora mismo los vídeos como los hacía antes, en el sentido de que, sabéis que cuando empezaba un evento pues siempre explicaba un poquillo del evento, de cómo hacer las cosas, y aunque quiero recuperar esa costumbre porque me parece muy sana, sí que es cierto que, como evidentemente el evento ya lleva un par de días, pues no le veo mucho sentido explicaros ahora de qué va el evento cuando ya lo estáis jugando, ¿vale? O sea, no sé, sería como un poco absurdo el explicar cosas que ya sabéis. Que aquí no le estoy descubriendo a nadie nada. O sea, sí que a lo mejor hay alguien al que le descubra el tema de este mapa en concreto. O sea, eso sí se puede dar el caso de que a lo mejor no lo hayáis hecho. Pero lo normal es que la mayoría de vosotros pues ya tengáis incluso el evento hecho con varios personajes. O al menos así soléis funcionar. Lo cual me parece magnífico. Vale, vamos a ponernos por aquí a guardián si podemos. Sí. Hostia, tú. Vaya cacharrazo me ha pegado, ¿eh? Y este está duro como un mulo, by the way. Es quizá más difícil este élite que luego después lo que es el boss. O a lo mejor se me antoja a mí así, porque tampoco me da para poder atacarle mucho. Tengo que estar prácticamente esquivando todo el rato, moviéndome, etcétera, etcétera. Y al no pegarle mucho daño continuo, pues se me hace un poco peor. Al mapa este, por cierto, tenéis que entrar en solitario, ¿vale? Esto no se puede hacer en grupo. Os lo digo también para que lo sepáis. Vale, ralentízate ahí un poquito, por favor. Que me dé tiempo a bajarte la vida.
Vale. Venga, otro rollaco aquí. Otro guardián. Y seguimos. Uf. Complicadete, ¿eh? Vale, vamos a terminarlo. No complicado en sí mismo, sino que tienes que estar moviéndote continuamente. Y eso lo hace bastante, bastante molesto. Acabar con este boss. Bueno, con este boss, con este centinela. Vale, el escudo les baja súper rápido. Lo cual me encanta. Pero fíjate que da la sensación, de verdad, que este boss es más sencillo que el centinela. No sé si es una apreciación mía o vete tú a saber, pero... Estoy demasiado cerca. Voy a moverme un poco. Ahí. Y a este es como que le puedes pegar durante más tiempo o algo así, no sé. Es una cosa ahí un poco extraña. Vale, nos vamos a venir aquí. Nos movemos, que va a lanzar lo suyo. Le pega durante más tiempo y eso al final, pues evidentemente todo lo que sea daño continuo con la electrificación esta, pues ayuda. Uf. He tirado ahí el teleport ese porque pensaba que me daba, o sea, he tenido ahí un momento de duda que no sabía si me pillaba por medio o qué. Vale. Y más diamantes. Esto es una maravilla. O sea, si te tienes que subir gemas, de verdad, o sea, venidos aquí. Está súper bien el sitio. No gastan nada, simplemente tienes que entrar. A ver, evidentemente, yo ahora mismo estoy gastando esencias de estas, pero es que al cambio me sale ultra rentable. O sea, pero ultra rentable. Prefiero comprar esencias de esas. Vale. En cuanto a esto, fijaos lo que me llevo, que no es poco, ¿vale? Y luego después, lo que quería ver yo es esto, ¿vale? Nos hemos puesto en 19.306. Fijaos lo que hemos hecho, que ha sido muy poquita cosa. Realmente las recompensas de primer nivel, excepto en mi caso la sabiduría, que a mí sí que me viene muy bien. Habrá gente que no, evidentemente, pero en mi caso a mí me viene muy bien. Va fino el tema. Y hemos subido hasta el 22 de fortuna del cazador. Así que nada, voy a desconectarme por aquí porque el bono se mantiene y mañana sigo otro poquito. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, cualquier cosilla me lo dejáis en los comentarios. Chao, chao.